Bootland comodines de invierno este más que una review eh, va a ser un vídeo apreciación para que vean qué tal me fue la carta los clips en las paradas importantes qué tipo de animaciones puede tener este bootland y ustedes es importante que me comenten ahí qué les pareció esta carta o si creen que hay otros porteros que les van mejores lo pueden poner ahí su opinión siempre importa mucho más y bueno, básicamente para que veamos qué tal eh, va una cartita como Woodland, tiene 1.96 de altura 5.5, aquí el porro es espectacular, 5.5, 1.96 bueno, tiene una estadística bastante buena, la velocidad 80 es muy bueno y no tiene rasgo, al final una carta simple, más que nada para tener ahí de portero y, y que haga lo suyo, lo más importante chicos las animaciones, ¿Qué animaciones tiene este Woodland vamos a verlo en los clips ahora Buena tapadita, ¿eh? uy, qué bien, Butland. qué bien, la concha, bien, buena tapa. Ah, qué tapadón, chico. <laughs> Ay, me quedé. Me quedé a mitad. Oye. Oh, yeah. <laughs> ah, ¡Qué me le hizo. Qué tapadón. Ah, oh, qué tapadón, chico. Bien, se mueve rápido. Bien botlado. Bien, buena tapa. No puede ser, Esa parada es de mentira. Y esas son las tapaditas que me hizo Woodland, chicos. Maravilloso, la verdad. Tiene animaciones que son de un portero que tiene al delantero enfrente, que fusila, saca la mano no sabes cómo y la tapa. Al menos ese, ese tipo de paradas me hizo que fueron importantísimas. Entonces lo considero mucho mejor que Pope. Me gustó más que Lloris puede ser. Me gustó más que todo, la verdad, que todos los porteros que he probado. Aún no pruebo a Ederson, que es una carta que muchos pro usan. También Donaruma me gustó más Pope. O sea más bootland que donaruma eh, pero bueno eso depende de cada persona, sí, ya hay porteros que por ahí tapan todo o no tapan nada, dependiendo de cada uno, es importante chicos que tomen en consideración que yo muevo al portero, ya si ustedes no mueven al portero, por ahí van a encajar muchos goles, yo siento que cuando uno mueve al portero, los, los porteros que tienen muchos reflejo sacan animaciones distintas, o sea, los mueves y como que se transforman en, en algo distinto, sacan animaciones que no tendrían si es que no los mueves, entonces es importante que ustedes muevan al portero también porque toman otro carácter muchas veces frente a la situación y cómo se mueve con el R3 mantienen presionado el R3 lo mueven hacia donde quieran ¿ya? eso es más que nada para que lo sepan y lo consideren pero bueno una cartita que me gustó y por 37.000 monedas lo recomiendo